Una vez más, pues en Mi Tierra Televisión nos acerca un poco a la historia, ¿no? Nos abre las ventanas a nuestro pasado. Y en este momento, pues el tema que vamos a tratar va a ser esa presencia de los catalanes en la Guerra Civil Española, ¿no? Pero la presencia en el bando nacional, quizá una presencia que ha quedado en el olvido, una presencia que ha quedado incógnita, ¿no? Entonces vamos a ver de dónde vinieron esos catalanes, quiénes fueron esos catalanes y qué labor llevaron ellos de protagonismo durante la guerra, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? Habitualmente la historiografía contemporánea lo que nos explica, lo que nos dice es que Cataluña fue uno de los baluartes, ¿no? De un poco de esa retaguardia republicana que proporcionó un sinfín de columnas de distinta ideología, anarquistas, comunistas, socialistas, republicanas, de la izquierda, etcétera, en el Frente Aragonés, de apoyo a Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? No obstante, siempre nos olvidamos un poco de esa participación en el bando nacional. Parece que Cataluña exclusivamente estuvo, por lo tanto, en el bando republicano, ya que la totalidad de las cuatro provincias estuvieron del lado republicano. Bueno, pues hay que romper, por lo tanto, otro mito en ese fruto, ¿no? Por recoger la veracidad de las cosas y, por lo tanto, plasmarles a ustedes y describirles esos hechos reales, ¿no? De la verdad, eliminándoles un poco ese ropaje, ¿no? De ciertos mitos, ¿no? Entonces, ¿de dónde salieron esos catalanes nacionales, ¿no? Bueno, de diversas fuerzas, ¿no? Y por lo tanto, vamos a ver qué pluralidad de fuerzas eran esas, ¿no? ¿Cuál era la situación política de esa Cataluña que llega a la Segunda República y que luego también se fractura igual que el resto de España? Por lo tanto, y es una sociedad partida, una sociedad, por lo tanto, que va a tener su enfrentamiento civil en su interior en ese aspecto, ¿no? Y desde luego, los dos bandos que van a luchar formados por catalanes van a estar formados por una pluralidad de distintas corrientes, ideologías, partidos y siglas, ¿no? ¿Cómo eran esos desconocidos catalanes del bando nacional que han quedado en el olvido, ¿no? Bajo la alfombra? Bien, pertenecen a distintas corrientes. ¿Cuáles son un poco esas corrientes? Bueno, pues tendríamos que ver, por una parte, empezando quizá por la más antigua, la más arcana un poco de las corrientes políticas tradicionales en Cataluña, serían por una parte los carlistas, ¿no? Los cuales pues habían tenido una presencia muy fuerte en Cataluña, esencialmente las estribaciones del Pirineo, esas zonas del interior de Lérida, del interior de Gerona, un poco, y también en la zona del delta del Ebro, en la zona de Tarragona, ¿no? Así que, por lo tanto, tenemos un carlismo que había tenido unas zonas de hegemonía, de influencia bastante fuerte, sobre todo en las zonas de montaña, pues, y en la zona del delta del Ebro, ¿no? Y que todavía, aproximándonos durante el periodo de la Restauración, periodo también de la Segunda República, va a mantener una fuerza social importante. No de las determinantes de la política de evolución catalana, pero sí de las principales. Era un poder a tener en cuenta en el mundo rural, ¿no? Que todavía se había mantenido, había sobrevivido y mantenía todavía unos islotes de supervivencia importantes allí, ¿no? Esa era una de las fuerzas a tener en cuenta, ¿no? Una de las mayoritarias y quizá la que vertebraba todo ese espacio social conservador catalán, ¿cuál era? Pues va a ser la Lliga, ¿no? La Lliga regionalista, que aparece también a finales, ¿no? Del siglo XIX. Una Lliga en la cual en la actualidad podemos tener algunas reminiscencias, ¿no? Que de vez en cuando nos recuerdan, pues, en algunos mítines, algunos políticos de actualidad. ¿Por qué? La Lliga tiene muy buena prensa, la Lliga ha sido tratada historiográficamente y la Lliga se puede decir que está siendo vendida como un soporte un poco de ese nuevo nacionalismo catalán, de ese nacionalismo catalán con un cierto seni, con un cierto porte liberal, con un cierto toque moderado. Bueno, pues la Lliga, habría que romper el primer mito, desde luego lo que no era, era nacionalista, ¿no? Otra cuestión es que haya aportado, desde luego,
personas de gran influencia. Y desde luego por eso todo el mundo quiere hacerse un poco con ese bagaje político, cultural y social que representó la Lliga, ¿no? ¿La Lliga quiénes representaba, quiénes aportó y por qué tiene importancia en este momento historiográfico que estamos un poco hablando? La Lliga representaba, podemos decir, el modelo político de las clases medias catalanas. Representaba, por lo tanto, a nivel de ciudades como especialmente la ciudad condal, Barcelona, un poco ese sector empresarial, ese sector que va a plasmar su gusto cultural a través del modernismo, pero que a su vez resulta que está protagonizando un poco esa revolución industrial basada en la industria textil, ¿no? En la aplicación del algodón que ha renovado, ha cogido el relevo a la lana y que está siendo uno de los motores económicos de España, ¿no? Tengamos en cuenta que ese cambio del siglo, del 19 al 20, los motores económicos de España está siendo el hierro vizcaíno, está siendo la industria textil catalana, está siendo también todo el cultivo cerealero del centro de España, ¿no? Así que, por lo tanto, ahí hay como una especie de entente de grupos de intereses económicos donde ese sector empresarial catalán que se basa sobre especialmente la industria textil, bueno, pues tiene, por lo tanto, su ligazón, su relación de ser un poco con otros grupos, ¿no?, de interés del resto de España. Y, desde luego, no por defender ese renacimiento cultural catalán propio de su lengua autóctona, porque ellos son bilingües, no van, por lo tanto, a perder su españolidad, ¿no? Así que, por lo tanto, tienen esa representatividad, pero también resultaban a tener una influencia a nivel rural. Ellos resulta que van a entrar también en el mundo rural catalán y, sobre todo, esos medianos y pequeños propietarios agrícolas con una agricultura intensiva en la zona del Ebro, pero también con esa agricultura un poquitín más extensiva, más cerealera, poco que se desarrolla en la zona media catalana y que va a abastecer esos mercados locales del cinturón industrial barcelonés, pues resulta esa gente, ese mundo rural catalano parlante, va a ser un votante de la Lliga, ¿no? Y que, por lo tanto, van a formar parte de esa clientela de la Lliga. Así que, por lo tanto, sí que podemos estar un poco en el sentido de hablar de que la Lliga era el primer partido de la derecha catalana, ¿no? Partido que representaba esos sectores empresariales urbanos y también esos sectores propietarios agrícolas, ¿no? Así que, por lo tanto, ellos son los que van a establecer, por ejemplo, alianzas habitualmente con los carlistas para montar esas candidaturas municipales que mantengan más o menos un poco ese perfil regionalista, catalán, pero a la vez integrado en España dentro, por lo tanto, un poco de ese periodo final del XIX y esencialmente las primeras décadas del siglo XX. Tengamos en cuenta que incluso cuando se llega a la dictadura de Miguel Primo de Rivera, una de las personas más importantes de ese gobierno, el ministro que va a iniciar, a influir uno de los nuevos sistemas modernos que va a ser el corporativismo, va a ser Eduardo Aunós. Eduardo Aunós, uno de nuestros intelectuales del corporativismo, uno de los hombres olvidados en ese sentido, resulta que era un hombre de la Lliga, era el hombre de la Lliga, por ejemplo, en la provincia de Lérida. Así que, como podemos prever, bueno, pues la Lliga va a aportar en ese sentido, bueno, un sinfín de gente importante, ¿no? Su líder carismático va a ser Francesc Cambó, ¿no? Cambó va a ser, por lo tanto, un hombre que va a intentar modernizar España, y modernizar España tomando Cataluña como base. Es un hombre empresario, es un hombre, por lo tanto, que procede del mundo de la economía y es un hombre que va a intentar regir su partido de la misma manera que una empresa, ¿no? Un poco con esa gerencia, con esa limpieza, un poco con esa labor de gobierno, ¿no? Y en coaliciones, desde luego, pues con los distintos movimientos que él veía de esa manera, con los que podía tener ese mismo espíritu reformador. Esencialmente, Cambó, la amistad con quien la va a tener va a ser con Antonio Maura. Así que, por lo tanto, siempre va a tener una amistad fuera de Cataluña muy profunda con el político mallorquín y, por lo tanto, con esos elementos conservadores modernos que tendían hacia un respeto, hacia esa subsidiariedad de los poderes locales, ¿no? Así que, por lo tanto, nunca defendieron o plantearon, por lo tanto, unas políticas de signo nacionalista reivindicativo catalán, sino una defensa en ese aspecto de lo que era Cataluña, pero desde luego siempre integrada en un proceso unitario y nacional de España, ¿no? Y ese era el partido mayoritario, ¿no?
Tuvo sus escisiones, desde luego. Los sectores juveniles sí que van a sentir esa deformidad un poco del nacionalismo. Van a tender, por lo tanto, a la escisión. Y esos grupos son los que posteriormente van a ir aunándose con grupos izquierdistas procedentes esencialmente del republicanismo federal, ¿no? De ahí va a surgir, por lo tanto, un elemento alternativo a lo que era la Lliga y va a ir surgiendo, por lo tanto, un movimiento republicano, un movimiento que se mueve un poco en la clase media también catalana, y un movimiento además con una intensa reivindicación laicista y tendente hacia el campo de la izquierda. La agrupación de todos esos grupos, la agrupación por lo tanto un poco de todas esas tendencias, es lo que formará la Esquerra Republicana de Cataluña, que en la Segunda República es cuando eclosionará como un partido conformado, organizado y con una clientela seria, ¿no? Y también con un voto fluctuante debido a que la Esquerra Republicana de Cataluña por una parte tenía su electorado, por otra parte solía tener un voto útil, por ejemplo, de los trabajadores que estaban organizados por la CNT, o sea, de los anarquistas. Los anarquistas, propiamente por su naturaleza, no tenían en ese sentido un partido político, no lo podían tener, iban en contra de su naturaleza, por lo tanto, política. Pero sí que de vez en cuando ellos realizaban un poco ese voto útil hacia una candidatura si ellos creían que era pertinente. La Esquerra Republicana de Cataluña, recordemos, especialmente los años 20 y los años 30 principalmente, va a proporcionar un poco los abogados defensores, ¿no?, de los pistoleros anarquistas. Aquellos abogados que van a defenderles un poco a los pistoleros de la CNT y esencialmente de la FAI van a proceder de las filas que van a formar un poco esa dirigencia, ¿no?, esa cúpula dirigente de la Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Así que, por tanto, resulta que la Lliga, en ese sentido, va a quedar en un papel más bien regionalista, ¿no?, dirigido por un Francesc Cambó, por un Joan Ventosa, por un Bertran Musitó, por un Bas Taberner, por un Trias de Bes, o sea, apellidos históricos de las familias patricias de Barcelona y esencialmente apellidos con un cierto renombre en el mundo económico, casi principalmente, y también en el mundo universitario y académico, ¿no? Así que, por lo tanto, siempre van a ser un poco reflejo, un poco de esas familias de toda la vida, ¿no? Durante la Segunda República sufrirán ellos, se puede decir, una de las escisiones más fuertes, ¿no? Será, curiosamente, de su rama agrícola, ¿no? Aquel pacto, aquella colaboración que había tenido la Lliga, por ejemplo, con los mauristas, va a ser, por ejemplo, una colaboración que durante la Segunda República la van a mantener con el partido sucesor, un poco de ese elemento de la derecha moderada. En aquel momento, en el periodo republicano, será la CEDA, ¿no?, la Confederación Española de Derechas Autónomas. En esa CEDA, por ejemplo, no tenía candidaturas, no tenía presencia en Cataluña. ¿Por qué? Por un respeto con la Lliga, ya que consideraban que eran dos partidos en ese sentido con tal afinidad, por ejemplo, que podrían, por lo tanto, colaborar juntos y aunque formasen en grupos parlamentarios distintos, José María Gil Robles siempre pudo contar con ese apoyo, por lo tanto, de los diputados de la Lliga, ¿no? Bien, en ese momento, especialmente en el segundo bienio, podemos marcarnos, por ejemplo, del 33 pues hacia el año 36, es cuando, por ejemplo, pues el conflicto agrícola, el conflicto entre los propietarios, va a provocar, por lo tanto, que ese escaso mordiente que va a tener la Lliga en su defensa va a producir que los grupos, especialmente de agricultores vinculados a la Lliga, decidan salirse bajo el liderazgo de Cirora Voltés y decidan, por lo tanto, crear la CEDA catalana, ¿no? Así que vamos a tener, por lo tanto, un pequeño esqueje de la CEDA en plena Cataluña, pero no por circunstancias de que la CEDA quisiera plantearse allí, sino exclusivamente por los problemas internos de la Lliga, ¿no?, que, como decimos, bueno, representaba, se puede decir, esa matriz normal de la derecha catalana allí. Luego, a nivel intelectual, habría que hablar también de otros aspectos, esencialmente en Barcelona, ¿no? Va a haber una perdurabilidad del mundo, por ejemplo, conservador. Ese mundo conservador va a ser, por ejemplo, un mundo muy castellanizante, es donde van a estar, por ejemplo, el sector monárquico alfonsino, y es el que va a plantear, por ejemplo, bueno, en definitiva, habitualmente, bueno, pues una visión muy uniformista, muy castellanizante, frente a esa cultura bilingüe
lengua tradicional un poco de Cataluña, ¿no? Aparte de ese grupo, luego también va a surgir otro grupo, quizá muy minoritario en número, pero que a nivel cualitativo va a tener una gran importancia, ¿no? Serán en un inicio, por ejemplo, personas vinculadas al mundo de la conquista del Estado, vinculadas un poco a las vanguardias literarias, por ejemplo, un Luis Santamarina o, por ejemplo, un José María Fontana, los cuales posteriormente pues, acabarán recalando a través especialmente de ese liderazgo de Santamarina en el movimiento falangista que encabezaba José Antonio Primo de Rivera, ¿no? El falangismo en Cataluña va a ser un grupo pequeño, un grupo de unos 300 militantes, pero un grupo de un gran nivel cultural e intelectual, especialmente representados, bueno, pues por ese núcleo un poco de intelectuales, de escritores, etcétera, que estaban relacionados en la Universidad Barcelonesa. Aquí habría que romper también otro mito, ¿no? Porque curiosamente ese grupo de intelectuales falangistas era un grupo bilingüe y era un grupo que también, de la misma manera que utilizaba la lengua española, utilizaba también la lengua autóctona catalana, ¿no? Sin ningún tipo de virajes, sin ningún tipo de problemas, ¿no? O sea, que no eran, por ejemplo, castellanizantes, como se les ha intentado vender posteriormente. Pues no, eran catalanes que utilizaban su lengua catalana en las zonas donde, por sentido común, debían utilizar el catalán, especialmente en las zonas rurales, mientras que utilizaban la lengua española en las zonas urbanas, donde era la lengua mayoritaria, ¿no? La que se utilizaba habitualmente en la calle, ¿no? Así que esas eran un poco ese reflejo de las familias, ¿no? Por lo tanto, cuando estalle el conflicto, cuando estalle la guerra y provoque, por lo tanto, bueno, un gran vacío de poder y el que en ese momento las milicias pues, de la CNT, bueno, pues inicien, acompañadas un poco por el PON, pues bueno, uno de los mayores momentos de masacres los cuales que se viven, con la eliminación pues, casi absoluta pues, de todas las comunidades religiosas existentes en la ciudad condal y en los alrededores, pueden ser comunidades famosas, los hermanos de San Juan de Dios o La Salle, etcétera, los cuales van a ser exterminados varios centenares de ellos. Tengamos en cuenta que las provincias catalanas van a tener uno de los índices más altos un poco de fusilamientos y de represión en retaguardia, pues resulta eso va a causar, por lo tanto, una gran diáspora. Se calcula y se dice pronto en torno a 15.000 catalanes los que tuvieron que traspasar las fronteras, tuvieron que refugiarse en Italia, tuvieron que refugiarse en el sur de Francia y finalmente, de manera periódica, fueron entrando a la España nacional durante el conflicto, refugiándose esencialmente en Pamplona, San Sebastián, a partir de septiembre del 36, cuando se había liberado la ciudad de Donostierra, y luego, posteriormente, en Burgos, que era lo que ejercía un poco como capital de esa zona nacional, ¿no? Allí los catalanes van a llegar y, lógicamente, como decimos, van a representar distintos espíritus políticos, ¿no? Hay miembros de la Lliga, en su mayoría. Hay algunos miembros conservadores, hay carlistas, hay falangistas. Hay, desde luego, miembros incluso de asociaciones culturales, incluso de la Peña Ibérica. Tengamos en cuenta que muchos de ellos, por ejemplo, habían sido militantes sindicalistas. Los sindicatos libres habían sido formados, por ejemplo, por personas que no querían estar vinculados a la CNT, porque su catolicismo les impedía, por lo tanto, estar dominados por un sindicato anarquista, y habían montado, en ese sentido, los sindicatos denominados libres por esa circunstancia, y habían sido casi exterminados por orden de Luis Companys, ¿no? Así que también va a haber, por lo tanto, un mundo sindical en el exilio que va a refugiarse en la España nacional, ¿no? También, como decimos, movimientos incluso asociativos, culturales. Tengamos en cuenta que incluso el que, bueno, ingenieros suizos, extranjeros que habían formado, bueno, pues peñas futbolísticas en Barcelona, de ahí surgirá el Club Deportivo Barcelona, pues va a provocar el que la población española de Barcelona tenga que fundar su propio equipo de fútbol, ya que ellos no podían jugar y competir en el equipo de los suizos, ¿no? Por eso los colores blaugrana son los colores un poco de, en definitiva, de un cantón suizo, ¿no? O sea que, como vemos, va a haber sus peculiaridades deportivas, sus peculiaridades culturales, sus peculiaridades políticas, ¿no?
Esta masa, esta minoría de 15.000 catalanes exiliados, refugiados en la zona de la España nacional, por lo tanto, va a aportar bastante. ¿Qué es lo que va a aportar? Pues, por ejemplo, quizá uno de los elementos más importantes que aporten al bando nacional, que es muy desconocido, es su aporte cultural, por ejemplo, al efecto de propaganda. Va a ser, por ejemplo, la revista Destino, ¿no? Una de las revistas de mayor calidad que se van a producir durante la guerra, cuyos componentes, los miembros de redacción, van a estar combatiendo en el frente y van a representar toda esa pluralidad perseguida. Su director va a ser José María Fontana, un falangista. Su subdirector va a ser Ignasi Agustí, es un miembro de la Lliga. Ahí va a escribir, por ejemplo, un carlista que va a formar parte del Tercio Montserrat, que es Martí de Riquer, ¿no? Actualmente es uno de los miembros, en fin, autoridad de Cervantes y menudo de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Ahí, por ejemplo, se va a reflejar, en definitiva, la intelectualidad catalana. Ahí va a estar Campo de la Filosofía, el máximo representante de la filosofía, Eugeni d'Ors. Ahí va a estar, como periodista, uno de los padres del periodismo catalán, Josep Pla. Incluso, bueno, pues va a mandar sus colaboraciones, quizá, pues uno de los artistas más universales catalanes de ese momento, ¿no? Salvador Dalí. Así que casi podemos decir, bueno, pues que el reflejo de todo ese mundo intelectual, cultural catalán va a estar reflejado, por lo tanto, en esa revista Destino, en ese mundo del exilio que va a quedar muy apagado, ¿no? También van a tener una presencia internacional, recordemos, en el campo económico, la labor de Francesc Cambó, la labor de su segundo, Joan Ventosa, va a ser, por ejemplo, la de reunir fondos, la de hablar, por lo tanto, precisamente de un bando nacional que no está respaldado por el Banco de España, que carece de las reservas de oro y que, por lo tanto, va a intentar obtener ayuda internacional, ayuda económica, exclusivamente con la palabra, con la garantía de unas personas que tenían, por lo tanto, bueno, una vida profesional y empresarial y unas relaciones internacionales muy fuertes. El patrimonio de estos hombres de la Lliga es el que servirá un poco como patrimonio para los créditos internacionales que se otorguen desde distintos países, ¿no? El papel como intermediario económico de Ventosa o de Cambó va a ser fundamental para conseguir esos auxilios económicos que les eran tan necesarios, ¿no? ¿Qué otros aportes, por ejemplo, van a tener y que son muy desconocidos? Pues quizá los servicios de inteligencia. O sea, van a ser hombres de la Lliga, representados especialmente por José Bertrán y Musito, que era el líder parlamentario de la Lliga, el que funde los servicios de inteligencia de la zona del bando nacional, el SIFNE, ¿no? Los servicios de inteligencia de la zona norte, donde las órdenes de mando eran en catalán y son los que van, por lo tanto, a crear todo ese entramado de servicios de inteligencia para recabar información del Frente Republicano y proporcionar los informes más detallados, por lo tanto, a las columnas nacionales, ¿no? También ellos van a llevar una labor de propaganda, esencialmente en Francia, ¿no? Ellos van a sacar, por ejemplo, la revista Occident, que va a salir en catalán y en español, para defender un poco los puntos diferentes de sus ideas y plantear, por lo tanto, un poco cuáles eran un poco aquellos planteamientos en los cuales se sustentaban los principios ideológicos del bando nacional y remarcando específicamente un poco el papel represivo en la zona de la retaguardia republicana, principalmente catalana, ¿no? Así que, como podemos prever, ha quedado en el olvido temas bastante importantes, ¿no? Temas, por ejemplo, el aporte importante que tienen en el lado económico, en el lado cultural y en el campo, por ejemplo, de un frente que habitualmente suele ser muy desconocido, ¿no? Como es el de inteligencia, ¿no? Pero no solo eso, podemos decir, bueno, pero es que en primera fila pues no había unidades catalanas. Bueno, se calcula que en torno, ya que decimos que la masa de exiliados era en torno a 15.000, casi unos 10.000 de ellos van a formar parte del Ejército Nacional. O sea que, por lo tanto, va a haber un aporte importante de catalanes luchando en zona nacional. No van a poder formar unidades propias. Va a ser bastante difícil que formen unidades propias. Van a llegar a formarse algunas. La más famosa, quizá de todas ellas, va a ser el Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, ¿no? Una unidad combatiente de tamaño batallón conformada por los carlistas catalanes refugiados en Burgos, que van a ir reuniendo y recabando un poco a simpatizantes, afiliados, etcétera, de la comunidad tradicionalista para formar su unidad combatiente, en la cual también van a formar parte muchísimos miembros de la Lliga, ¿no?
El mérito del tercio Nuestra Señora de Montserrat, que luchará esencialmente en el frente de Aragón y luego ya en el propio frente catalán, liberando las zonas propias de su tierra, va a ser que va a ser un tercio laureado. Es un tercio que durante la guerra civil va a ser aniquilado dos veces, ¿no? Va a estar en zonas muy expuestas y su capacidad de defensa va a llegar, bueno, a que ese valor numantino sea exterminado por dos veces y por dos veces sea reconstruido, ¿no? Por parte falangista exclusivamente podrán conformar, pues bueno, tres centurias catalanas, ¿no? Y especialmente en Espinosa de los Monteros. Y ya con esto podemos decir que hemos valorado los puntos quizás esenciales que produjeron los catalanes en la Guerra Civil. Yo les invito, por lo tanto, ahora a una sana lectura después de que hayan visto este programa. Muchísimas gracias y recuerden ver siempre Mi Tierra Televisión. Muchas gracias.